2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 y 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 y 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hola, bienvenidas a esta nueva secuencia de bachata Lady Style. Vamos a mezclar pasitos básicos, movimientos sensuales, jueguito con los brazos también y algún movimiento de pies de fútbol importante. Vamos a comenzar con el básico lateral. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recordad que el paso básico tiene bastante movimiento. Así que vamos a intentar siempre mantener el swing y el movimiento en todos los pasos del paso básico. Así, cuando vamos al primer pasito, hacemos fuerza hacia el suelo para sacar el paso número 1. 1, cambio de peso, 2, cambio de peso, 3, y aquí vamos a hacer el tap, que sería 4 y, repito, 4 y. Nos vamos para el otro lado. Cambio peso en 5, cambio peso en 6, cambio peso en 7 y hacemos nuevamente el tap, 8 y. Ahora vamos a continuar con los básicos en el sí. Haremos cambiando los mismos ejercicios, cambiando el peso que hemos hecho en el básico lateral, pero ahora en el sí. Haremos 1, 2, 3, marcamos el tap, 4 y. Para el otro lado. 5, 6, 7, 8 y. ¿Vale? Una vez más, recordad que con la cadera vamos a ir haciendo pequeños 8. La cadera va a girar a la diagonal, cambia peso. A la otra diagonal, cambia peso. Nuevamente, en tiempo 3 y en el tiempo 4 y hacemos el tap. 4 y. Y para el otro lado, lo mismo. 8, 5, 6, 7 y marco el tiempo 8. Hasta aquí. Repetimos con el básico lateral. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Básicos en el sitio, pero ahora le vamos a añadir movimiento de los brazos. Con las manos nos vamos a ir tocando de abajo arriba por el ladito de nuestro cuerpo. ¿Sí? Ahora va a llegar un momento en el que ya no podamos subir de esta manera. Giramos las manitos hacia arriba. Ahora con la parte exterior de las manos, llegamos aquí, juntamos muñecas y vamos a abrir para el tiempo 1. Hacemos despacito junto con el básico en sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Voy a mostrar nuevamente los brazos. Vamos a ir tocándonos de abajo arriba con la palma de la mano. Así. Aquí es cuando ya no podemos seguir tocándonos con la palma y giramos las manos. Juntamos las muñecas arriba. Y voy a hacer un giro hacia adentro con los pulgares hacia abajo. Fijaros. Ahora abro y ya estaríamos haciendo el siguiente básico. Lo repito todo. Pase lateral y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en el sitio tocándome. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora el siguiente básico lateral vamos a cruzar los brazos.
uno por arriba y el otro por abajo, ¿vale? Nos quedamos aquí y vamos a cruzar los bracitos, uno por arriba y otro por abajo, y volvemos a quebrar los brazos. Entonces, estamos aquí y hacemos 1, 2, 3, fase lateral, 5, 6, 7, 8. Añadimos un poquito de trabajo de pies. Hacemos 1 y 2 y 3, 4. A este paso nosotros le llamamos cuchillito. Otra vez, hacemos 1 y 2 y 3, 4. Fijaros que en la primera parte del paso mantenemos el peso en la pierna de apoyo, pero en este caso en la pierna izquierda, y la pierna derecha solamente va a salir al lado. Ahí, 1, recojo sin cambiar el peso, vuelvo a sacar al lado y ahora en el tiempo 3 sí que cambio el peso y 4 hago la marcación del tag. Contando tiempos, 1 y 2 y 3, 4. Una vez más, 1 y 2 y 3, 4. Para terminar, hasta aquí el básico vamos a hacer punta talón. Hacemos apoyo a la punta, cambiando un poquito el peso, punta y talón. Este ejercicio sería importante hacerlo varias veces. Punta y tacón, ¿vale? Punta y tacón. Si además añadís el movimiento de cadera, vais a ganar muchísima soltura. Punta y talón, punta y talón. Lo continuamos. Punta y talón, cambio peso y marco para volver a la base. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Volvemos a hacer cuchillito una vez más, completo con punta talón. Hacemos 1 y 2 y 3, 4, 5 y 6, 7, 8. Otra vez. Y cuchillito 3, 4 y ahora hago punta, talón, piso. Marco y básico. 1, 2, 3, 4. Recordamos la secuencia hasta aquí, en el sitio. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cruzamos bracitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuchillito. Y 1, y 2, y 3. Punta, talón. 5 y 6, 7, 8. Vale, desde aquí vamos a hacer un básico cruzando por delante. 1, 2, 3, 4 y círculo de cadera. 5, 6, 7, 8. Repetimos la parte final. Básico cruzando por delante, doy un pasito. El siguiente paso va a ir por delante. En el 2, cambio peso en el 3 y marcamos el tap de la base. Y ahora vamos a hacer el círculo de cadera. A la vez que doy el paso, voy a sacar la cadera al lado. 5, cambio peso atrás. 6, cambio peso a la derecha. 7, y aquí lo natural sería pasar por delante, pero queda más elegante si hacemos un cambio a la izquierda y más. Una vez más, añadimos 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, 4. Lo mostramos toda la secuencia una vez más. Lateral. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el sitio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Os habéis fijado? A veces también podemos expresar más con nuestra mirada. Por ejemplo, en este punto, cuando subimos los brazos, podemos añadir una mirada y levantar la cabeza un poquito. Vamos a enfatizar más nuestro baile. Repetimos la secuencia. Base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el sitio me toco. 1, 2, 3. Expresión. 5, 6, 7. Cruzo brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fútbol, cuchillito. 1 y 2 y 3, 4. Punta, talón, piso, marco. Base lateral, cruzando por delante. 1, 2, 3,
4 y haríamos un círculo de cadera. Podemos hacerlo sin brazos o, por ejemplo, podemos añadir los bracitos a la cadera, que también queda muy sexy. 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, puntita, 5, 6, 7, 8.